Volve y revisa Lila. ¿A qué viene la señorita Fiamma? La señorita Fiamma está casi lista para salir. La parte de la estancia donde está Villa Lila no es mía, es de Ernesto Paula y sus descendientes. ¿Cómo va el noviazgo con mi jefe? Jefe, es medio chapado la antigua. Aprovechemos que estén todos, pongamos fecha de compromiso. Al silencio, a la nostalgia, es fluctuante. ¿Y la medicación? Madre, llora. Anabel me está dando los medicamentos tal y como dice ese papel. Para algo es enfermero. El hombre trabaja, la mujer en la casa. ¿Hace mucho que sos acompañante terapéutico? 7 años. Vamos a dejarle casa una para la dirección y las aulas conservan el estilo. Casi no se va a notar la parte vieja de la nueva. Lo tenés al viejo en la palma de tu mano. Así se hace. ¿O qué? ¿Está buscando otra cagada? Dale, me gustaría que me hagas esto delante de tu hija. Estos últimos estudios indican que la cirugía fue un éxito, pero insuficiente. Pero vos estás bien. ¿Vos les viste los moretones a la vez? Moretones. Dina, ¿tenés visita? Hola, mi amor. ¿Cómo convencer a mi vieja evitando la influencia del tío Ernesto? ¿Pero para qué decirle a él si está preso? Está bien que el padre se haga cargo, aunque solo a rato. Hermano, qué alegría verte. Vamos a iniciar formalmente el proceso de trasplante lo antes posible. Aguantarte todas y cada una de tus infidelidades con quien sea. Cuídale mucho a Antara. ¿Ustedes están dispuestos a hacer lo que sea por la vida de... Victoria. Victoria. Es nuestra única hija. ¿Querés portarte mal? Hacela bien. No queremos nada. No, no puede ser, no. Tenemos que parar a tu hijo. La niña está complicada. Si no conseguimos un donante pronto, esta nena no pasa. La mitad le pertenece a ellos. ¿Qué les importó? Y sé que voy a quedar como la mala de la película. No vine por los muertos, ¿eh? Yo vine por los vivos. Azules aceptó quedarse con Fiamma en el hospital. Aléjense de ahí. Me voy a separar de Mariana. Se agranda la familia. Felicitaciones, Navi. No va a haber bebé. ¿Cómo que no va a haber ningún bebé? Estamos en la disyuntiva de salvar una de las dos vidas. Una ya no se puede salvar. Ni un ladrillo de los Pavlak. Que se la arreglen ellos. Que se maten si quieren. ¡Vos estás loca! No estoy muy bien de salud. Y no quiero partir y dejar semejante despelote. Ay, este lugar. El tiempo cura las heridas. Había un poquito de saña, ¿eh? ¿Quién es esa mujer? Ay, sí. Si me muero, yo les voy a hacer saber cómo estoy y dónde estoy. Prometo.